La nueva tienda. ¿A quién no le gusta ir de compras? La tienda de Asfaltocho se ha hecho más práctica y moderna. Todo está en su lugar, al alcance del dedo. Compruébalo con tus propios ojos. Pase de carrera. En cualquier carrera, lo más importante es la velocidad. Por eso, deberás jugar al juego para acelerar la mejora de tus coches. Consigue niveles y desbloquea recompensas valiosas e interesantes. Es fácil. ¡Hey! ¿Qué onda, sacamigos? Bienvenidos a David Juega. Ya que estamos en el videojuego Asfaltocho en Android, muchísimas gracias por estar en un nuevo video y en este canal. En este video les quiero contarles que en el día de hoy, de 24 de abril, acabo de lanzar una nueva actualización de Asfaltocho, la actualización 61. Ahora vamos a todo lo que hay en la nueva actualización. Muy bien. En esta actualización trae muchos cambios. Hay dos principales características, la una, nueva tienda, y la segunda, el evento de recarga, XD. Vamos a mostrar primero con la nueva tienda. En la nueva actualización les presentamos la nueva tienda. Una nueva tienda que puede ir y comprar más rápido y fácilmente. Una nueva tienda que puedes ir a comprar más rápido, más fácil y más ordenado. Y en la nueva actualización de Asfaltocho ya viene con una nueva moneda del juego, llamado cupones, o mejor, cupón. Viene de lo mejor, en las ofertas especiales, en las ofertas diarias, semanales y mensuales. Eso de consigue totalmente infinito. Pero ojo, ojo, esas ofertas especiales son recargables. Si es diario, se recarga por un día. Semanales, se recarga por una semana. Y mensuales, se recarga por un mes. No pasa nada, no se espante, ¿no? Y las ofertas normales vienen en dos cuadros. Cada uno tiene con unos muy especiales. La primera, los chollos, y la segunda, los gangas. Los chollos que son de una oferta que es bastante especial y es nuevo. Gangas, que es todas las ofertas y que son bastante especiales que los chollos. La página divisas, que es así, comprará muchas monedas totalmente gratis. No es necesario que compres el último paquete de cada moneda, porque eso gasta mucho dinero. Ahora con la nueva actualización, ahí compra el último paquete de cupones. Y después de comprar los cupones, ahí se puede comprar el último paquete cada moneda. Y eso gasta menos dinero. Los cupones no se puede conseguirlo gratis en otra ocasión, sino solo paga con dinero real. Es parecidamente como diamantes de Free Fire. Hoy es noche de Free Fire. No conozco a nadie. Ahora vamos con las tiendas de multijugador de la Serie Mundial y Lanza el Guante. Se viene de lo mejor. Se vienen los coches totalmente gratis. XD. ¿Por qué los coches totalmente gratis? Bueno, en las tiendas de la Serie Mundial y Lanza el Guante viene con un coche exclusivo y no es necesario pagar con dinero real, sino de las monedas del multijugador. Se puede conseguir los coches totalmente gratis en multijugador, pero se demora mucho tiempo. Y así fue la nueva tienda. Ahora vamos con la segunda, que es el evento de recarga. Este evento se viene muy pronto. Reclama recompensas masivas y bombea tu garaje al máximo al pasar el nuevo evento de recarga. XD. Haga compras en la aplicación, acumule puntos de recarga, alcance hitos y reclame valiosas recompensas. Aquí está.
La recompensa principal del evento de recarga es el exclusivo avatar. Ni ideas. ¿Qué es eso? No encuentro toda la información de este evento de recarga y no sé qué. No. Ahora sí. Bueno, ahora sí vamos con la otra cosa en la nueva actualización que hay en las notas del parche. Que la mala noticia, les quiero contarles de una pésima noticia, es que Gameloft le quitaron el sistema VIP. O sea que se va el VIP para siempre en Asphalt 8. Además que el juego ya se está muriendo y también me preocupa mucho. Además que me preocupa los pases de temporada, que no habían mejoras directas, mejoras ultimate, ni llaves maestra, ni otras cosas. Si antes estás en el VIP, en la nueva actualización te dará unas recompensas increíbles. Si usted no estás en el VIP nivel 4, en la nueva actualización no podrá tener el nombre dorado. Y también me preocupa que el juego también se está muriendo. Ahora sí, vamos a ver los coches pufeados. Vamos a comenzar primero con el McLaren MP431 del rango 1853 hasta 1860. Finalmente, uno de los autos de Fórmula 1 más geniales de todo el juego. El mejor rey del 1860 de los Fórmula 1. XD. Luego tenemos el Ferrari Scaglietti, pasando de 1434 hasta 1500. El nuevo rey de 1500 de los clase C. XD. Ah, sí, el HTT Plectore del rango 1839 hasta 1858. El nuevo coche con 1860. XD. El Sbarro GT1 no está en la venta, pero les voy a decir el bufeo. Del rango 1545 hasta 1680. El Ferrari F12 Berlinetta del rango 1603 hasta 1680. Gameloft, ¿por qué pone el logo de Asphalt 8 hasta muy aplastado en la placa, en los gráficos bajos? Ay, no. El Aston Martin Vantage del rango 1477 hasta 1501. El nuevo rey de los clases C de los 1500. XD. Ferrari FF del rango 1669 hasta 1679. El nuevo 1680. Y el último, el Jaguar XKRS del rango 1660 hasta 1680. El gran Koenigsegg Jesko, el sonido del motor del Koenigsegg Jesko de este coche. Este último coche no estaba mal en su rango, pero supongo que una vez que llegue la actualización será un poco mejor. XD. Viene lo último en las notas del parche de la nueva actualización. Viene unos nuevos carjuns. El Pagani Sonda HP Barchetta y el Ferrari 296 GTB. Y además viene con errores corregidos. El rendimiento gráfico y visualización más precisos. O sea que Gameloft le lanzó la nueva actualización que también incluido con optimizado rendimiento. XD. Esa cosa que venían en el menú de opciones. Algunos errores visuales menores con respecto a los avatares del perro afortunado. O sea, de la cabeza de Doge de Roblox. Y Airborne MK2. Y falta de respuesta con respecto a Lanza el Guante y Serie Mundial, los botones de los menús de reproducción. Además, el Jaguar SVR y el NIO EP9 estarán disponibles en llaves maestras a partir de la próxima actualización. Desafortunadamente, en la nueva actualización
Gilof le quitaron algo más de la tienda. Los conjuntos. El que siempre lo recoge es los conjuntos diario gratis de las cartas pieza de clase D y 5.000 monedas de fusión. Así decirle adiós a las siguientes opciones. No sé. Y bueno, sacamigos, pues ya hemos explicado todo lo que hay en la nueva actualización de Asphalt 8. Esto ha sido por hoy. Espero que les haya gustado de este video. Denle un gran pedacillo de like y suscribirte al canal y activa la campanilla para que no pierdas ninguno de estos videos. Bueno, y recuerda que tienes que seguirme en mis redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter en debajo de la caja de descripción. También puedes unir a mi servidor del Discord oficial, David Juega Colombia Oficial, aquí también debajo de la caja de descripción. Si te ha gustado de este video y de qué opinas de esta nueva actualización 61 de Asphalt 8, pon en los comentarios. Y así que nos vemos en el próximo video. Bye bye.